Central de Noticias, una vez más en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Concordia. Una vez más en el transcurso de esta semana se ha montado el operativo de vacunación contra el COVID-19, en este caso para el rango de personas mayores de 60 años y llegando en el transcurso de esta semana a las 6.000 dosis de vacunas aplicadas aquí en la Ciudad de Concordia en esta semana y llegando prácticamente a los 20.000 concordienses vacunados desde que comenzó justamente esta campaña de vacunación. Gracias a Dios el tiempo, a pesar de la inestabilidad, nos ha acompañado y muchas personas han venido hoy a vacunarse, ayer también. Así que, bueno, esperamos que se pueda seguir haciendo este ritmo de vacunación. ¿A cuántas vacunas aproximadamente se llegaron en esta semana? Y en esta semana más de 6.000, 7.000 vacunas, los números los van a tener la parte estadística, pero más de eso seguro, así que gracias a Dios fue un buen número, ¿no? Es una constante el hecho de la gente que reconoce y felicita el trabajo que se hace en la campaña, más allá de un hecho puntual que hubo que lamentablemente no tiene que ver con el trabajo que hacen ustedes. Digo, imagino la satisfacción de ustedes como personal del COES de que la gente le reconozca este trabajo. Gracias a Dios, yo creo que es la satisfacción es que ellos se sientan bien, que vengan, se sientan acompañados. Como usted sabrá, hay muchos que trabajan en esto, de provincia, municipio, organizaciones voluntarias, de universidades, fuerzas de seguridad. Todo el mundo está trabajando junto para que ellos se sientan cómodos. Y el hecho de que vengan, se sientan acompañados, estén tranquilos, se quieran vacunar y estén cuidándose entre todos, es para nosotros una gran satisfacción, ¿no es cierto? Más allá del reconocimiento que todos tienen, nos hacen a todos, porque todos trabajan mucho, insisto, creo que ellos se sientan bien, es una gran satisfacción.